Moisés nació durante una etapa terrible para su pueblo, Israel. Habían vivido en Egipto durante cientos de años, se habían establecido allí cuando su antepasado, José, era el gobernador de Egipto bajo el mando de otro faraón. El marcado contraste con el estilo de vida privilegiado que habían disfrutado durante la época de José, los israelitas ahora eran esclavos y sufrían bajo sus amos egipcios. El faraón había ordenado la matanza de todos los niños israelitas que nacieran, ya que estaba preocupado por el rápido crecimiento de la población hebrea. La familia de Moisés estaba decidida a salvarlo de la muerte. Su madre hizo esfuerzos extraordinarios para preservarlo de la destrucción general de los hijos varones de Israel. Durante 3 meses, el niño estuvo escondido en la casa. Jocabet, la madre de Moisés, tramó un plan para salvar a su bebé. Ella lo colocó en una canasta tejida que flotaba. Entonces, escondió cuidadosamente la canasta entre las cañas del río Nilo. La hermana de Moisés se quedó para observar el destino de su hermano. La hermana de Moisés observó a la hija del faraón que había venido a bañarse en el río y vio la canasta. La princesa envió a su esclavo a recoger la canasta en la que encontró a un bebé hebreo. Movida a compasión, ella decidió salvar al niño. La hija del faraón decidió criarlo como si fuera suyo. La hermana de Moisés de inmediato se acercó y le dijo de una mujer hebrea que podía cuidar al bebé, que era en realidad la madre de Moisés, por lo que Jocabet tuvo la oportunidad de seguir cuidando de su hijo. Cuando creció, su madre lo trajo a la hija del faraón y Moisés se convirtió en su hijo adoptivo. Fue en este momento que la hija del faraón le dio al niño su nombre, Moisés, que significa "de las aguas lo saqué". Debido a este cambio dramático, el hijo de un esclavo israelita fue criado como un príncipe de Egipto. Habían pasado ya varios años. Moisés ya era un hombre adulto y él veía la situación y el sufrimiento de su pueblo y deseaba ayudarlos. Un día, vio a un egipcio golpeando sin piedad a un esclavo hebreo. Moisés luchó contra él, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Pronto se enteraron de lo que había hecho Moisés con el egipcio y cuando esto llegó a los oídos del faraón, procuró matar a Moisés. Fue entonces que Moisés se vio obligado a salir de Egipto cuando se conoció la muerte del egipcio y huyó a la tierra de Madián, en la parte sur y suroeste de la península del Sinaí. La vida en el desierto era completamente diferente a la vida que Moisés había tenido como un miembro de la familia real egipcia. Finalmente llegó a la tierra de Madián, donde descansó junto a un pozo. 7 hijas de un príncipe y sacerdote de Madián llegaron al pozo para sacar agua para los rebaños de su padre. Todo andaba bien hasta que aparecieron algunos pastores de la zona y echaron a las mujeres. Moisés las defendió, echó a los pastores y luego sacó agua para que bebieran los rebaños de las mujeres. Cuando las noticias de su actitud heroica llegaron a oídos de su padre, este invitó a Moisés a comer con ellos. Con el tiempo, Moisés se casó con Séfora, una de las hijas de Jetro. Moisés cambió su vida por completo, viviendo como un pastor y también formando su familia con Séfora, y así vivió durante muchos años. Un día, mientras cuidaba sus ovejas en Horeb, notó un misterioso arbusto que ardía. El Señor habló a través de la zarza y le ordenó a Moisés que debía regresar a Egipto y liberar a los israelitas de la esclavitud. Moisés se preguntaba cómo podría hacerlo y también estaba preocupado por su habilidad para hablar con el faraón. Jehová le dijo que él estaría con él y que podía llevar a su hermano Aarón para que él hablase. Así que Moisés regresó a Egipto con su esposa e hijos. Aarón se sumó a ellos por el camino y ambos se reunieron con los líderes israelitas en Egipto. Pero los hermanos no tuvieron tanta suerte cuando se presentaron ante el faraón, diciendo que Dios quería que los israelitas fueran liberados. Faraón se negó rotundamente, diciendo que no conocía ni obedecería a su Dios, ni dejaría ir a su pueblo. Como represalias por esta audaz petición, el faraón instruyó a sus capataces que dejaran de proveer a los israelitas paja para hacer los ladrillos. Ellos se vieron obligados a recoger la paja por sí mismos, pero debían producir la misma cantidad de ladrillos que antes.
Incapaces de mantenerse al día con esta exigencia, los israelitas se volvieron contra Moisés y Aarón, culpándolos por la carga adicional. Moisés y Aarón no se dieron por vencidos, se presentaron de nuevo ante Faraón, esta vez con una señal milagrosa. Moisés arrojó su vara al suelo y ésta se convirtió en una serpiente. Los magos del faraón lograron replicar la misma hazaña. Sin embargo, la serpiente de Moisés se tragó a las demás serpientes. A pesar de esto, el faraón todavía se negaba a cambiar de opinión. Se produjo una sucesión de plagas devastadoras mientras que Moisés imploraba al faraón que dejara ir a su pueblo. El río Nilo se convirtió en sangre. Montones de ranas, mosquitos y moscas descendieron sobre la tierra. El ganado de los egipcios murió. Los egipcios fueron infligidos con llagas y abatidos por el granizo. Una manga de langostas diezmó los cultivos y la tierra quedó envuelta en oscuridad. El faraón se negó obstinadamente a permitir que los israelitas se fueran hasta la última plaga, la muerte de los primogénitos, de todas las familias que no habían pintado el dintel de la puerta con la sangre de un cordero sacrificado. Después de la muerte del primogénito del faraón, él finalmente aceptó y dejó que Moisés y su pueblo partieran de Egipto. Para este momento, los israelitas recibieron muchos regalos de parte de los egipcios. Poco después de que los israelitas salieron de Egipto, el faraón se arrepintió. Él reunió a sus soldados para capturar a los israelitas mientras que ellos acampaban junto al Mar Rojo. Moisés levantó su vara sobre el mar y Dios separó las aguas, permitiendo que los israelitas cruzaran. Cuando el ejército egipcio los persiguió, fueron destruidos, cuando las paredes de agua se desmoronaron sobre ellos, ahogando a los soldados egipcios en masa. Los israelitas habían sido realmente liberados. Como líder, Moisés se enfrentó a muchas pruebas en el desierto. El Señor los condujo por el desierto por medio de una nube de día y un pilar de fuego por la noche, y también les sustentó con agua, maná y codornices. Moisés ascendió al monte Sinaí, donde permaneció 40 días, y allí recibió del Señor los 10 mandamientos. Cuando volvió de la montaña, los israelitas se habían alejado de Dios y habían fundido un becerro de oro para adorarlo. Ya no eran dignos de recibir la ley que Dios le había dado a Moisés, de modo que rompió las tablas donde se encontraba la ley. Regresó a la montaña donde el Señor le dio la ley menor. En el desierto, el Señor le reveló los diseños para construir un tabernáculo o templo portátil, llevando el tabernáculo con ellos durante sus viajes a fin de adorar en él. En dicho tabernáculo, la gente recibía ordenanzas y Moisés hablaba con el Señor cara a cara como habla cualquiera con su prójimo. El Señor le mostró cómo construir el Arca del Convenio, una sagrada reliquia que se encontraba en la sección más sagrada del tabernáculo, el lugar santísimo. Cuando el Señor envió serpientes ardientes para castigar a los israelitas, se le mandó a Moisés hacer una serpiente de bronce y levantarla en un asta para que todos los que fuesen mordidos por las serpientes miraran el asta y fueran sanados. Sin embargo, debido a su orgullo y a la sencillez de la tarea, muchos no miraron y por lo tanto perecieron. Los israelitas anduvieron errantes por el desierto durante 40 años antes de llegar a la tierra que se les había prometido, que conocemos como Canaán. Moisés no tuvo la oportunidad de llegar a la tierra prometida, sino que fue arrebatado por el Espíritu y murió a los 120 años. El ministerio de Moisés se extendió más allá de los límites de su existencia terrenal. José Smith enseñó que Moisés, junto con Elías el profeta, vino al monte de la Transfiguración y allí confirió las llaves del sacerdocio a Pedro, Santiago y a Juan. Moisés se apareció a José Smith y a Oliver Cowdery el 3 de abril de 1836 en el templo de Kirtland, Ohio, y les confirió las llaves del recogimiento de Israel. Moisés fue un gran líder y profeta, conocido como el legislador de Israel, quien fue el autor de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento y cuya historia encontramos en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.